Mirando hacia el cielo sur. Hombre y caballo se funden en una mitológica figura conocida como el centauro. Durante los próximos meses podremos observar la representación del mismo en una enorme región del cielo austral. Esta constelación contiene una gran variedad de objetos astronómicos. La visión de algunos de ellos es obligada para el astrónomo aficionado y muy recomendada para el deleite de nuestros sentidos. Su componente principal, Alfa de Centauri, es en realidad un sistema estelar triple donde se encuentra la estrella más próxima a nuestro Sol, a menos de 5 años luz de distancia. Si prolongamos una línea a partir de las estrellas Beta y Epsilon del Centauro, nos sorprenderá una mancha borrosa, visible a simple vista en cielos oscuros. Se trata del cúmulo Omega Centauri, situado a 17.000 años luz de distancia. A través de unos prismáticos, podrás acercarte al cúmulo globular de estrellas más bello del firmamento. Si observamos a través de telescopios de aperturas superiores a los 150 milímetros, la imagen es realmente sobrecogedora. Aparentemente ocupa una extensión del cielo equivalente a un tercio de la luna llena. Sin embargo, su tamaño real puede superar los 200 años luz de diámetro. El influjo gravitatorio de más de un millón de estrellas y la existencia de un agujero negro en su centro le confiere una estructura ovalada que lo distingue del resto de cúmulos globulares, lo que podría inducir a que se tratase de un estado evolutivo intermedio entre las galaxias irregulares enanas y los cúmulos globulares. A tan solo 4 grados de distancia hallaremos la famosa galaxia NGC 5128, que también se conoce con el nombre de radiofuente Centaurus A. Vista al telescopio, aparece como un cuerpo luminoso esférico que es atravesado por una banda oscura irregular. En realidad, estamos observando el resultado de la colisión que se produjo cientos de millones de años atrás entre una galaxia espiral y otra elíptica. Con el tiempo dieron lugar a esta peculiar galaxia de tipo Seyfert, con un núcleo muy activo, en cuyo interior se encuentra un agujero negro supermasivo. Pero, ¿cómo saben los astrónomos que aquí hay dos galaxias? Gracias a las fotografías realizadas en longitudes de onda del infrarrojo, que excluyen el bulbo luminoso perteneciente a los restos de la elíptica, se ha podido detectar la existencia de la galaxia espiral primigenia, perfectamente visible en esta imagen. Dirigiremos ahora nuestra vista hacia el cielo norte. El pasado 16 de marzo, muchos aficionados a la astronomía pudieron observar la explosión de una estrella en la galaxia M95, una de las que componen el conocido como segundo triplete de Leo. Es muy posible que cuando veas este vídeo, aún sea observable la supernova entre el brazo espiral galáctico, utilizando un pequeño telescopio. Alza la mirada desde la brillante estrella Régulo de la constelación Leo. Extiende tu brazo derecho, con la mano abierta sitúa el dedo meñique sobre ella y apuntando el pulgar hacia arriba cazarás a Alfard, la estrella más brillante de la constelación Hidra, la serpiente de agua. Hidra es la mayor de todas las constelaciones, ocupando un área del cielo de más de 1.300 grados cuadrados. Si partimos de la estrella Pi Hidrae, situada en la cola de la serpiente, y saltamos sobre las estrellas más brillantes de esta constelación, iremos descubriendo el enorme espacio celeste conquistado por la serpiente.
A lo largo de la misma localizamos tres objetos Messier, M83, M68 y M48. Trazando una línea imaginaria entre Rigel de Centauro y Espica de Virgo, y a un tercio de distancia de esta última, se sitúa M83. También conocida como el Molinillo Austral, es una de las galaxias donde más supernovas se han descubierto. Esta espiral barrada muestra con telescopios de gran apertura dos anchos brazos que dibujan una S invertida y un bulbo central de aspecto romboide. El conjunto ofrece un intenso dinamismo virtual que corresponde con una vertiginosa creación de cientos de miles de estrellas recién nacidas de sus nebulosas progenitoras. Entre las estrellas Gamma y Beta de la Hidra se sitúa la Beta de la constelación El Cuervo, una estrella que por su brillo y proximidad nos ayudará a localizar al cúmulo globular M68, uno de los más alejados de nosotros en la galaxia que habitamos. Visto al telescopio, presenta una curiosa forma ovalada y es difícil resolver las estrellas que lo componen, salvo que utilicemos telescopios con aperturas superiores a los 20 centímetros. Seguimos desplazándonos por este asterismo hasta toparnos con la estrella más brillante de la constelación, Alphard, la Solitaria. Es visible con una tonalidad anaranjada, característica de las estrellas con una temperatura superficial inferior a los 5.000 grados. Continuaremos ascendiendo por el cuerpo de la serpiente hasta alcanzar su cabeza. En ella destacamos a Epsilon Hydrae. Se trata de un sistema estelar múltiple, aunque con telescopios de al menos 10 centímetros de apertura, solo apreciamos dos componentes con tonalidades amarilla y blanca. Muy cerca se encuentra el cúmulo abierto M48. Para localizarlo nos orientaremos con la brillante Proción de Canis Minor y la Zeta de Monocerotis. Este hermoso conjunto ocupa un campo de visión que se observará mejor con prismáticos. Las estrellas que componen este grupo estelar no presentan el característico tono azul que corresponde a los cúmulos abiertos. La mayoría son amarillas o rojas. Esto nos indica que estamos ante un cúmulo muy evolucionado en el tiempo. Este mes conoceremos las efemérides astronómicas desde Uruguay, concretamente desde la Plaza Armenia, situada en la hermosa ciudad de Montevideo. Marte y Saturno dominarán las noches otoñales del mes de abril. Al anochecer del día 3, Marte será visible bajo la Luna. Saturno acompañará a la Luna llena del día 6. La visión de sus anillos es un espectáculo impresionante. No debes confundirlo con la brillante estrella Espica de la constelación Virgo. El 15 de abril se encuentra en oposición. En los amaneceres del mes de abril podremos observar a Mercurio. Seremos testigos de su movimiento orbital alrededor del Sol, siguiendo la curva que trazará en el cielo. En tan solo un mes, Mercurio recorrerá un tercio de su órbita de traslación. El 18 de abril, una exigua luna menguante se situará visualmente muy próxima a Mercurio. Entre el 16 y el 25 de abril se produce la lluvia de meteoros de las Líridas, siendo el pico máximo el día 22 con una tasa de 18 meteoros en una hora. Su radiante se localiza en la constelación de la Lira, visible de madrugada desde el hemisferio sur. Abril es un buen mes para la observación de la luz zodiacal tras la puesta de sol por el horizonte oeste. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la tierra bajo tus pies.